echando un poco la vista, pues tenemos llegado a un mirador. El clima está sabroso, acabamos de pasar en medio de una montaña donde abunda el pino y tenemos un clima exquisito. En este momento no se encuentra el párroco de la iglesia. Va a ser un pequeño gnomo. Vamos a seguir con nuestra travesía y nos encontramos con la siguiente parroquia Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Ocotá. Vamos a enfocar un poco. Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ciudad de Ocotá. Comenzó a construir en 1805 y se terminó en el 2000. ¿En el 2000? Sí. Aquí tienen la catedral de San Pedro, ciudad de Matagal, por donde pasamos ayer, 500 carros. ¡Qué bonita! Tenemos la parroquia de San Pedro y San Pablo. Vamos a girar a nuestra izquierda. Ayer pasamos igual por ahí.
actualidad no se está cayendo el coche. Ya casi. ¿Y hace cuánto tiempo tiene de existir ese parque réplica? Este parque de réplica de las antiguas catedrales en Nicaragua tiene aproximadamente 4 años. Ya concluida todo el parqueo de Solotlán. Actualmente estamos haciendo una pista de nuevo aquí de tenis. Viene otra réplica más grande. Seguirá avanzando porque hay aproximadamente 7 manzanas de tierra, que es todo Paseo Solotlán, para un parque más alto, uno de los mejores de Centroamérica. Sí, no hay duda de que es un trabajo fino el que logran acá, el hecho de hacer esta réplica con tanto detalle. Un gran proceso y muchos días en ejecutarlo, en elaboración, tanto en elaboración como logística también. Y nosotros venimos de San Salvador y nos hemos quedado un poco sorprendidos por ese nivel de detalle que tienen. Son aproximadamente cuántas monumentos hay aquí en la casi 120 o un poco más. Ahí son capillas, iglesias, catedrales. De toda Nicaragua. Es sorprendente, como lo vuelvo a mencionar, el nivel de detalles que queda. Y pues es una forma como de hacer turismo sin viajar ni desplazarse a todos los lugares, todo concentrado en un solo lugar. Y pues me imagino que hay un montón de cultura y un montón de historia que conlleva explicar monumentos, pero que si hacemos un video tardaríamos muchísimo por tanto tiempo. Pero sí, nos ha sorprendido y nos vamos encantados el hecho de poder apreciar todo esto que está muy bonito acá en Managua. De Managua, en la costa del Paseo Solotlán, supuestamente aquí yacen 3 cocodrilos que los pescadores cuando andan pescando ahí de día, tarde o de noche, ya le han salido y son cocodrilos de agua dulce, se podría decir. No son tan mafiosos para comerse a uno, pero sí ahí andan nadando tranquilamente sobre todo el caudal. O sea que se puede decir que no es permitido el hecho de decir tengo calor, me quiero dar un chapuzón. No es recomendable. Ok. O sea, si hay cocodrilo, posiblemente pudiese haber algún otro tipo de animal un poco agresivo. Solo el cocodrilo, podríamos decir que hay. De ahí. Solamente. Pero como cosa curiosa, quizás no veo ni lanchas, ni botes, como a esta orilla, cuando uno llega como a un lago, pagas cierta cantidad y te llevan a dar una vuelta. ¿O es que no estamos del lado ese? No estamos en el lado del muelle, se puede del decir. Muelle, no estamos. El muelle se encuentra casi aproximadamente a 2 kilómetros de aquí. Ah, ok. Donde okay. Están las náuticas. Sí. Ahí. De aquí sale un ferry que te lleva a la Isla del Amor, los 4 encantos, y aproximadamente a San Rafael del Norte. Y con un costo de 50 córdobas vas a pasear y te llevan a 5 islitas que hay aquí cerca y hasta San Rafael. Ah, excelente. ¿Y esa en 20 minutos de aquí llega a San Rafael, cosa que sobre marcha en carretera dilata aproximadamente unas 2 horas y media? O sea que sí te ahorras un montón de tiempo y de kilómetros al hacerlo por agua. Exacto. Ah, pues qué excelente. Lo único que solo es el transporte en agua. No hay ferry para vehículos todavía porque no han metido las solicitudes todavía. Ah, o sea que solo no se puede llegar con automóvil, ¿no? Solo a pie. Solo a pie. Aquí dejas tu vehículo, en media hora vas, paseas y regresas en 2 horas después. Ah, excelente. Va a disfrutar la isla y después regresa de nuevo aquí a la costa y te va en tu vehículo tranquilamente en vez de ir a la gran vuelta, 2 horas y menos. Ah, excelente. Muy grande el lago, muy bonito. Y pues aquí andamos disfrutando. Así que gracias ahí
por la explicación que nos das. Y hubiese sido más que genial poder ver uno de los cocodrilos, pero a saber dónde rayos estarán. Así que vamos a seguir caminando acá en este parque para ver qué cosas más interesantes y bonitas podemos seguir observando. Plaza Club, la primera casa comercial de Dracao, que existió aquí en Plaza Club. Este es un pequeño parque. Comenzamos el Palacio Nacional, el teatro, Club Social Maonagua, el Palacio Nacional. La antigua Volvagen, la ESO, la primera que actualmente se encuentra activa.